No estoy. Hola, mi nombre es Hansel Iván Argueta Lorenzana y espero que les guste. Hoy les voy a hablar de la contaminación. La contaminación está destruyendo el mundo y debemos hacer algo por el planeta, porque en unos años no tendremos en dónde vivir. Y les voy a hablar de la isla del Océano Pacífico. De la isla de basura del Océano Pacífico. Acá está Guatemala. Acá está Guatemala. Y como ven, Francia es 3 veces más grande que Guatemala. Y de ahí la mancha es gigantesca, es 3 veces más grande que Francia. Francia mide 643.801 kilómetros y la mancha mide 1.600.000 kilómetros. Y Guatemala solo mide 108.889 kilómetros. Y ahora la isla de tan grande que es se conoce como una isla ahora. La contaminación seguirá creciendo, no tengamos nada, y por eso debemos cuidar la tierra, no tirando basura en las calles, no tirar basura en los lagos, no tirar plástico o algún residuo de algo en el mar. No hay que tirar basura ni en la calle ni en ningún otro lugar. Y si cuando tiramos la basura, cuando llueve, toda la basura se va al mar y a los ríos. Y para evitar esos problemas, debemos reciclar. Pregunta. Pues acá le voy a preguntar algo. A Edgar, ¿cuál es el objeto que contamina menos? El objeto que contamina menos. ¿El plástico? No, son las bolsas así de como papel, porque esas, o sea, no contaminan mucho, pero se deshacen en los ríos. Pues otra pregunta. ¿Qué objeto contamina más? Se lo voy a preguntar a... Yo, please. Venena. Okay. Una pila, así, pila de cargar. Pila de cargar. Sí, las pilas. O sea, las baterías. Ah, esas. Bueno, no lo que contamina más, pero así mucho más en todo el planeta es el plástico. Okay. Y ahora una pregunta para como quería. ¿Qué, Pachón? ¿Qué le puedo preguntar? ¿Qué pasaría si no tiráramos basura?
Pues el mundo estaría bien bonito. Más animal, más animales. Bueno, más animales no creo porque nosotros no los comemos. Más vegetación. Bueno, eso sí. El oxígeno, bueno, también el oxígeno estaría así más limpio. Sí, los El ríos y los lagos. aire. Por ejemplo, el lago de Matilitán, Amatlán. Eso. Ya. Ahí está. Y por último, no hay que tirar basura, o si no, no tendremos hogar en unos años. Gracias por su atención. Cualquier pregunta, consulte en Google. Teacher, pero de último voy a poner un videito. Está bien, compártelo. Eso lo salgo de acá. ¿Cómo salgo de acá? Ahorita. Mezcla. Hansel no se escucha. Compartí audio, Hansel. Sí, compartí audio. Dale esa flechita que está ahí. Esa flechita, la que está en la par, Hansel. Está trabajando mucho. Yo soplé. Ahí a la flechita que está ahí a la par, Hansel, hasta abajo. Pensé darle en esa flechita que está ahí. Deja de compartir pantalla mejor y te metes ahí antes de compartir pantalla. Te no pones el video de la combo. Bueno, sabe que teacher, no, mejor dejo el video para, bueno, ahí lo voy a guardar. Bueno, gracias, teacher. A ver, silencio todos, por favor. Ese es un poptón el que nos va a presentar. Usted sabe leer. Entonces no necesariamente busquemos un pretexto, dejemos que Hansel comparta. Y definitivamente no colaboramos, ya vieron, acabamos de hablar de las emociones y no colaboramos. Todos decimos, ahí, abajo, arriba, parece piñata, ¿verdad? Por delante, por detrás, a la flecha. Y no ayudamos. Entonces, por favor,
pues no necesariamente vamos a escuchar porque todos sabemos leer, entonces el pop-down va a seguir corriendo y nos dice qué es la contaminación y cuáles son las clases de contaminación. Gracias a Dios todos sabemos escuchar, entonces no necesariamente tenemos que pedirle el audio. Por favor, vuelvo a repetir, mis hijos, aquí en la preparación decía control de emociones, todo el mundo empezó a gritar, todo el mundo, cuando él dijo, voy a hacer unas preguntas, y todo el mundo, yo, y lo acabo de explicar. Entonces, no perjudiquemos a los compañeros o a las compañeras en forma general, ¿verdad? Tenemos que ser respetuosos, y cuando usted quiera hacer un favor, usted tiene el control de las herramientas que tiene Zoom. Entonces era fácil. Mira, te voy a marcar con este lápiz. Aquí puedes tú generar algo, ¿verdad? Y ya teacher, perdón que te interrumpa, pero estaba bloqueado. No se podía pintar nada. Ah, bueno. Entonces la próxima vez solamente escríbale y explíquele, ¿verdad? Si nosotros, vuelvo a repetir, queremos hacer un favor, podemos decirle, mira, la flechita sí, ahorita se salió él de sus dos dispositivos, y por lo que escuché en su voz, no es algo que todos queremos, ¿verdad? Entonces, por favor, aprendamos a tener un control de emociones. Muy bien, esa era parte, ¿verdad?, de lo que nos decía. Dijimos también el decoro. Es decir, hablar en turnos, no tenemos que gritarnos entre todos, ¿verdad? Yo, y que mira, que no sé qué, no, ¿verdad? Todos tenemos que aprender a comportarnos. Yo les decía la vez anterior, cuando nosotros nos invitan o estamos dentro de la familia platicando, yo no creo que su papá, su mamá y una su abuelita y un su tío se estén peleando por hablar, ¿verdad? Todos sabemos y los podemos observar, ellos en casa, ¿verdad? Se turnan para poder hablar y responde. Entonces, acá, directamente en el debate, pues vamos a tener turnos para decir que sí estamos a favor o que estamos en contra. Vuelvo a repetir, les hacía de forma chistosa, ¿verdad? O sea, no nos vamos a buscar nuestros defectos para decirnos, sino vamos a compartir conforme al tema. Así es como vamos a desarrollar. Y acá nos dice, en la página 207, decidan en consenso y respondan. ¿Acerca de qué tema vamos a platicar? Ese tema va a ser para ustedes de forma individual. Usted va a elegir el tema de qué quiere hablar. ¿Cuál es el objetivo a tratar del tema en la conversación? Pues usted, ¿verdad?, puede decir que quiere hablar acerca de un tema y aquí va a decir el por qué va a tomar ese tema. Pero ya no vamos a tomar en cuenta Free Fire, ya no vamos a tomar en cuenta los gatos, a los perros, ¿verdad?, sino vamos a tomar en cuenta temas, por favor. Dime, Kaylee. Teacher, esa página ya la realicé. Muy bien, ya te había dicho la vez anterior que te felicitaba. Entonces, no hay ningún problema en eso, hija. Dice, ¿qué información debo de saber antes de participar en una actividad? Bueno, ya nos indicó, ¿verdad?, que hay 5 puntos que tenemos que abarcar. ¿Cuál es mi opinión acerca del tema? Según el tema que usted va a seleccionar, pues es su punto de vista. Y luego dice, ahora anote información importante que puede serte de utilidad. Como dijimos al inicio, que vamos a colocar argumentos, vamos a colocar razones y fundamentadas. Entonces acá, ¿verdad?, vamos a colocar ellas. Por último dice, analiza las ideas comentadas durante la conversación y describe las que están a favor o en contra. Escribe tu opinión acerca del desarrollo y los resultados que tenga la plática. Como en este caso todos vamos a tener distintos puntos de vista porque cada quien va a elegir su tema, pues vamos a colocar algunas ideas de las que los compañeros puedan hablar. Eso es con respecto a la página 207. Ahora, quiero saber quién no ha hecho esta página, por favor. ¿Quién no la ha hecho? Muy bien, excelente. Ya todos pues la tienen. He hecho, señor. Ah, bueno. Entonces, por favor, Sophie,
Más tardecito voy a dar un tiempo para que podamos desarrollar esta y la siguiente actividad que vamos a trabajar, por favor. Teacher, ¿qué pasa? ¿Es que se me trabó? Dime, Hansel. Teacher, disculpe, ¿qué página es que se me trabó? 207 es la que vamos a trabajar, pero no en este momento, sino en un ratito. Vamos a seguir avanzando. Muy bien. Ahora entonces le voy a pedir favor que cambiemos de página y vamos a ir a la página 208 y 209. Le voy a pedir favor a Verena que lea, leamos discursos famosos. La primera partecita, por favor, Verena. Ella aún no está lista. Por favor, Sofi, vamos a leer la primera parte donde dice leamos discursos famosos. Ok, los discursos de algunas personas se han vuelto famosos, como los de Martin Luther King, yo, José, Pepe, Mujica o Steve Jobs. La mayoría de estos discursos son de adultos, sin embargo, también los de algunos niños y adolescentes han alcanzado fama y han creado un impacto histórico, como en la canadiense Seba Suzuki, que se transcribe a continuación. Muy bien. Entonces, cuando el título nos dice leamos discursos famosos, ya nos está mencionando quiénes son los que han desarrollado estos discursos. Tenemos a Martin Luther King, a José Mujica, a Steve Jobs y también tenemos, ¿verdad?, a Seber Suzuki. Ahora le vamos a pedir favor a Alan que comience a leer el primer párrafo, por favor. Buenas noches. Hola, soy Saben Suzuki. Hablo en nombre de Eco, la Environmental Children's Organization, que en español equivale a Organización de Niños por el Ambiente. Somos un grupo de entre 12 a 13 años que están tratando de hacer una diferencia. Vanessa Suti, Morgan Heisler, Michille, Ki y yo. Nosotras mismas hemos recaudado todo el dinero para venir hasta acá, para recorrer 8,000 kilómetros y decirles a ustedes, los adultos, que deben cambiar su conducta. Ya. Gracias. Por favor, te voy a recomendar mucha lectura, Alan. Estás deletreando mucho las palabras, por favor, hijo. Tu nombre raro no lo puedo leer, teacher. Sí, pero casi todas las palabras las deletreaste, hijo. Muy bien, vamos a continuar. Hansel, por favor. No, el más pequeñito. No, vas a seguir también con el siguiente. Ah, está. Al venir aquí, no tengo un propósito oculto, sino que estoy luchando por mi futuro. Pues perder mi futuro no es como perder una lección o unos cuantos puntos en la bolsa de valores. Estoy aquí para hablar por todas las generaciones futuras. Estoy aquí para hablar en nombre de todos los niños hambrientos de todo el mundo, cuyo clamor no he escuchado. Estoy aquí para hablar de los incontables animales que mueren por todo este planeta, porque no les queda ningún lugar a donde ir.
Tengo miedo de salir al sol ahora, debido a los agujeros en la capa de ozono. Tengo miedo de respirar el aire porque no sé qué tipo de químicos se contraen en él. Se encuentran en él. Muy bien, gracias. Edgar, por favor, el siguiente párrafo. Está bien, señor. En mi enfado, no estoy ciega. Y en mi temor, no tengo miedo de decir al mundo cómo me siento. En mi país, producimos tanto desperdicio, compramos y desechamos, y tenemos miedo de compartir porque nos da miedo desprendernos de un poco de nuestra riqueza. Gracias. Por favor, Verena. Miss, pero ¿cuál página? Que no lo encontraba. Ah, la es 208. Okay. Continuamos, Sofía, por favor, con la lectura. Ok. Es donde dice en mi enfado. No puedo dejar. No, la siguiente. No puedo dejar de pensar. No puedo dejar de pensar en los niños, en mi propiedad, y que hace una tremenda diferencia el lugar donde uno nace. Que yo pudiera ser uno de esos niños que viven en las favelas del río. Yo pudiera ser una niña hambrienta de Somalia, una víctima de la guerra en Medio Oriente, o una mendiga de India. Yo soy solo una niña, no obstante, yo sé que si todo el dinero que se gasta en la guerra fuera usado para encontrar respuestas medioambientales, acabar con la pobreza y en lograr acuerdos con las... ¡Qué hermoso lugar sería ese!